Vamos a conocer a la Spidey más cañera del multiverso, Spider-Fantasma. O sin máscara, Gwen Stacy. En otra tierra del multiverso, Gwen Stacy era una chica normal que tocaba la batería en su grupo femenino The Mary Janes. Y que adoraba a su padre, George Stacy, capitán de la policía. Hasta que un día una araña modificada genéticamente pica a Gwen en vez de a su mejor amigo Peter Parker. Con sus nuevos poderes, de repente Gwen es más rápida, fuerte, ágil y capaz de trepar por las paredes cual araña. Con la ayuda de sus lanzatelarañas, esta heroína se lanza desde lo alto de los edificios para salvar a la gente. Y su sentido arácnido la alerta de cualquier peligro. Además, ha aprendido un par de cosillas de su padre, lo que le hace ser una detective muy hábil. Una combinación perfecta para resolver crímenes y combatir contra ladrones de todo tipo. Tras ver dañada su imagen pública, Gwen se ve obligada a esconderle su identidad a sus amigos y lo más difícil de todo, a su padre. El capitán Stacy había dado por hecho que esta nueva Spidey no era trigo limpio hasta que por fin Gwen le revela a su padre su identidad secreta. Y a pesar de ser un momento incómodo, finalmente acepta la noticia y apoya la nueva faceta heroica de su hija. Es entonces cuando necesitan a Spider-Fantasma fuera de su mundo. Y Gwen viaja a través del multiverso para aliarse con otros héroes arácnidos como Miles Morales y Peter Parker, los Spider-Man de sus respectivos universos. Juntos forman el mejor Spidey equipo. Y no hay ningún reto que se les resista. A Gwen le gusta tanto pasar tiempo con Peter y Miles que acaba usando su aparato para viajar por el multiverso para visitar a sus amigos y echar una mano si es necesario. Da igual a qué universo viaje Gwen, ella siempre marcha al ritmo del brutal sonido de su batería.